Continúan los golpes contundentes al crimen organizado y el narcotráfico internacional gracias al trabajo de la Policía Nacional y la estrategia del muro de contención, que este fin de semana en el puesto fronterizo Guasaule, en Chinandega, incautó más de 11 kilos de cocaína transportadas por un guatemalteco. En inspección al remolque se detectó compartimento oculto en el termoquín, una caleta conteniendo 10 paquetes envueltos en cinta adhesiva, conteniendo en su interior sustancia de color blanco, que prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 11 kilos con 49 gramos. La técnica pericial de la Policía Nacional constató que el producto encontrado era droga, además de identificar otros elementos que serán utilizados como prueba en contra del acusado. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica de las evidencias en escena del hecho. Los investigadores de criminalística realizaron peritaje químico concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnica Sintrex Trace, detector de partículas de cocaína en cabezal, remolque, vestimenta, dorsales y palmares del delincuente preso con resultados positivos a cocaína. La droga fue valorada en $276,250 y el guatemalteco Obed García será puesto a la orden de la autoridad competente en el término de ley para ser procesado por el tráfico internacional de drogas. Héctor Calero, TV Noticias.